Bienvenidos a la revisión de las respuestas sugeridas de la lección número 59 titulada Los números romanos, parte 2 de la asignatura de matemáticas en quinto grado. La actividad consistió en recordar un poco lo que habíamos hecho en el ejercicio 1 y en el ejercicio 2 para poder contestar el ejercicio número 3, que nos pide que escribamos con números romanos las siguientes cantidades. 516. Otro elemento muy importante del análisis es que no vimos que se repitiera el mismo símbolo más de tres veces, por lo que este dato nos será de utilidad al construir diversas cantidades. Vamos a los valores que tenemos en la tabla: para poner el número 516, tengo que poner una D y otros símbolos que en suma den 16. Tenemos X que vale 10, y aquí ya conformamos el número 510. Vamos a utilizar la VE, que es el número 5. 515. Y solo nos falta una línea vertical para poder tener 516. Siguiente ejercicio. 549. Vamos a poner nuevamente la letra D que corresponde a los 500. Y como no tenemos un valor para 40, vamos a utilizar el más cercano, que es el 50. Y anteponerle un símbolo de menor valor para que nos dé 40. Porque recordemos que si ponemos un número de menor valor a la izquierda, se va a restar al consecutivo de la derecha. Es decir, voy a poner el 50, pero como no quiero 550, quiero 540, voy a anteponerle una X para que se reste. 540 y para poner el número 9. Ya lo tenemos acá. 549. Siguiente número. 2324. El valor de 1000 lo conforma una M y como necesitamos 2000 vamos a poner dos veces la letra M. De esta manera ya tenemos 2000. Ahora para poner 300 tenemos el valor de 100 y podemos repetir la letra tres veces. 100, 200. 1300. 1300. Nos falta poner el 24. Ya sabemos que este número vale 10. Si pongo 2 conforma el número 20. Y ahora para poner el número 4 es tal y como aparece aquí en la tabla. El número 5, pero le ponemos a su izquierda un símbolo de menor valor para restarle 1. De esta manera queda conformado el número. 2324. Si lo comparamos con el sistema de numeración decimal, solo necesitamos cuatro símbolos y en el sistema de numeración romano ocupamos 5, 6, 7, 8, 9 símbolos para constituir ese número. Es mucha la diferencia. Número 434. No puedo poner la letra C más de tres veces, por lo que utilizaré un símbolo de mayor valor. La D que es el 500, pero como no quiero 500 y quiero 400, voy a ponerle un símbolo de menor valor a la izquierda para que le reste 100, es decir, una C. De esta forma, tenemos 400, nos falta poner 34. Tenemos el valor de X que es 10, y si lo pongo tres veces, nos va a conformar el número 30 y va a estar a poner 4, que ya lo tenemos en la tabla y ya lo hemos utilizado con anterioridad. Es así que queda conformado el número. 862. Vamos a poner el símbolo de mayor valor sin que pase los 800, que es 500. Y le voy a sumar tres símbolos que valen 100 para de esta manera hacer los 800. 500 más 300 son 800. Ahora vamos a hacer el número 62. Para constituir el número 60 vamos a utilizar la L que vale 50 y nos faltan 10 para conformar los 60. Ya tenemos 860, nos falta 2 y así queda constituido el número. El último ejercicio del día dice 1638. Tenemos que una M vale 1000, tenemos la D que vale 500, 1500, y acá si llegamos a 1600, vamos a utilizar el símbolo C que vale 100. 1600, y para poner 30, basta con que pongamos 3x, y para poner el 8, tendremos un 5 y 3 líneas, tal y como lo tenemos en la tabla. Vamos a compararlo con el sistema de numeración decimal. Si yo pongo 1638 en el sistema que conocemos y que utilizamos todos los días, utilizo cuatro símbolos para conformar este número. Mientras tanto, en el sistema de numeración romano, tengo que utilizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 símbolos. Vaya que esto es más largo. Por lo pronto hemos terminado con la revisión de respuestas sugeridas. Nos vemos en la siguiente sesión.